Hoy toca una jornada un poco extraña. Bueno, extraña, forma parte del viaje. Yo tengo que trabajar hoy. Tengo que ir a Los Cancajos. Marta se queda aquí en Los Canarios. Me voy con la trike. Trabajo. Y luego al mediodía estamos todavía. Me dijo Pablo que lo llamara por teléfono para ver si él está ocupado, me trae en el coche. Y si no, pues me vengo para acá. Son un par de horas de trayecto. Ya me voy. Chao. Bueno, adiós. Oh, se va mi amor. Me quedo a cargo yo del fuerte, ¿eh? Tranquilo. Cuídalo bien. Mi señor. ¿No te llevaste gorro? ¡El casco! Ay, 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 ay. ¡El casco! Es que las banderas. Las banderas, el casco, tú te ibas más feliz que el pupa. Joder. Anda. Anda, anda. Ay, Dios mío. Adiós, banderita. Bueno, pues yo me quedo aquí a cargo del campamento y me toca recoger todo a mí. ¡Ah! ¡Qué ilusión! Bueno, pues nada, hala. Ahora voy a recoger y a prepararme el desayuno. Me toca doblar, meter los sacos. Totalmente enchumbado. Por ahí arriba, horrible. Y ahora aquí en Mazo se ha abierto un poquito más. Pero vamos, toda esa niebla que se ve por ahí arriba, me la ha comido entero. Bueno, estamos cerquita ya de Los Cancajos. Aquí el día está bueno. Amanecido, bueno, con mucha humedad porque está todo empapado, pero no nos ha llovido, afortunadamente. Olvidamos de comprar más pan. Entonces tengo un plátano que me voy a comer ahora, unas galletitas y me voy a hacer un té chai. Bueno, por aquí llega, pobrecito mío. Caminando como los burros, que la pendiente es muy pronunciada. A ver, para. Aquí falta algo. Y al final, falta algo porque es que se nos fueron las baterías de las cámaras a pique. Pablo vino a recogerme con el coche a Los Cancajos. Metimos la trike en su coche y nos llevó hasta Los Canarios. Unos 20 kilómetros más o menos. Y ahí estuvimos charlando un rato, le dijimos que se quedaba a comer con nosotros, pero él tenía planes de comida y entonces pues se fue. Y yo lo que hice pues bajar al pueblo, a Los Canarios, con la trike para comprar en el supermercado lo que íbamos a comer ese día. Y ya lo que viene ahora sí es el regreso del supermercado con la compra de las alforjas. Ahora sí podemos seguir. Muy bien. ¡Hala! ¡Ánimo! Venga, ánimo. ¡Fuerte! Pequeña compra de unas cuantas cositas. Ah.
lo desayuno. Al final, nosotros estamos de esta parte de aquí. ¿Aquí? En los Canarios. Vale. Y de los Canarios salimos por la misma carretera que ayer nos dimos la vuelta, de aquí, y llegamos a un cruce que tira para arriba el paso y hacia abajo los Llanos. Entonces al final lo que vamos a ir, no vamos para arriba el paso, porque lo de ir para arriba el paso era para ir hasta donde íbamos a quedar la acampada, al Pilar, que ya no vamos a ir al Pilar, entonces ya vamos a los Llanos, que es donde yo tengo que pasar a ver la otra obra. ¿Y dónde hacemos noche en los Llanos? No, vamos a bajar hasta Tazacorte. No tengo claro dónde vamos a dormir, pero vamos a Tazacorte. Bueno, estamos haciendo ya los planes de mañana, porque el día de hoy ya se acabó. Se acabó, así un día en el que hemos, al final hemos mantenido aquí el campamento. Campamento base. Me fui a trabajar esta mañana y Marta se quedó aquí de guardiana. Y recogiendo. Bueno. Y hablando con los guardianes forestales. Pero todo bien, ¿no? Pues eso. Ya anocheció, ya mismo nos metemos en la casetita a dormir. Para mañana, desde que amanezca, desayunamos, recogemos y ponemos rumbo a los Llanos. A mojarnos otra vez. No, mañana no llueve. Ahora lo miro aquí a ver cómo está el tiempo mañana. A ver la previsión. En los Llanos, Aridane. Llorar. Bueno, chicas, es lo que hay. No se pasa otra cosa. Bueno. Vale. Pues eso. Bye. Bye. Hasta mañana.